Buenos días. Damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 34 del presente año, número 367 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz, hoy 21 de septiembre del año 2018, y procedemos a pasarlo listo. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP Manuel Roncalla Durán. Comisario Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui. Jefe de la Divincri Miraflores San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid Aliaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Víctor Mesa Farfán. Comisario San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación el capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranca Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Director del UGEL número 07, en representación, el señor Frisch Torres. Presente. Subgerente de Festa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Hay quórum, señor gerente municipal. Muy bien, con el quórum reglamentario entonces iniciamos nuestra reunión número 34 del presente año. En primer lugar vamos a tener el informe del secretario técnico, señor Augusto B. García. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mira TV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día 19 de septiembre, presente año, a invitación de la Dirección de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, se participó como ponente en el primer foro sobre la participación ciudadana y policía, con la disertación del tema La institucionalidad municipal en el trabajo preventivo en apoyo a la Policía Nacional del Perú, habiendo asistido funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior y representantes de las juntas vecinales de Lima Metropolitana y personal policial de las diferentes unidades de Lima. Asimismo, quiero informar al comité, teniendo en consideración el pedido que hiciera en su oportunidad el señor comandante PNP Víctor Mesa Farfán, jefe del Escuadrón de Emergencia para la reparación de algunas unidades policiales con presupuesto de la municipalidad. Se pidió a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad a fin de que se pronuncie sobre el particular. Y existe una ley 29.611 del Congreso de la República, ley que modifica la ley número 29.010, ley que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú, y la ley número 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales. En su artículo primero dice lo siguiente, objeto de la ley: los gobiernos regionales y gobiernos locales están facultados para realizar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción y con cargo a los recursos procedentes de toda fuente de financiamiento, excepto de la fuente de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, solo en los casos en que estas últimas tengan un destino específico predeterminado. Para tal efecto, dice la norma, se suscriben convenios con el Ministerio del Interior conjuntamente con la Policía Nacional de Perú, así como entre gobiernos regionales y gobiernos locales, que especifiquen la infraestructura y equipamiento de que se trate y el acuerdo de donación a cesión en uso. Entonces vamos a retomar con el comandante del Escuadrón de Emergencia la firma de ese convenio, que es un requisito necesario para poder destinar recursos a favor de lo que él solicita. Asimismo, quiero informar al comité que el día lunes 17 de septiembre, a iniciativa del congresista Modesto Figueroa Minaya, en la sala José Alvarado Quiñones del Congreso de la República, se le hizo un reconocimiento a la serena Jocelyn Berturén Quintana, quien, dando muestra de integridad, encontró y devolvió más de 25.000 soles que fueron olvidados en el Parque Kennedy.
Asimismo, se ha recepcionado el oficio número 16, firmado por Natalie Ponce Chauca, viceministra de Seguridad Pública del Ministerio Interior, haciendo conocer que uno de los objetivos prioritarios de la actual gestión del Ministerio del Interior es impulsar la integración de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicaciones para la seguridad ciudadana, y solicita que se le brinde las facilidades para el levantamiento y la sistematización de información técnica de los sistemas instalados en la central alerta Miraflores. Asimismo, se les hace recordar a los miembros del comité que la próxima reunión del Comité de Seguridad Ciudadana será descentralizada y, como fue aprobado la semana pasada, será en el Parque Garcilaso de la Vega, ubicado a la altura de la cuadra 9 de la avenida Roque y Boloña. Y por último, quiero informar al comité también que el día de ayer, mediante acta de entrega de recepción, se entregó a la compañía de bomberos número 28 de Miraflores una serie de bienes, como son dos drones, baterías de vuelo inteligente, accesorios para los equipos correspondientes, dos televisores, una unidad central de proceso CPU, un monitor, una impresora multifuncional y otros accesorios más para el funcionamiento adecuado de este material. Fue recepcionado por el jefe de la compañía de bomberos, el señor teniente brigadier Ernesto Martín Espinosa Belaunde. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Augusto Vega. Entonces, entendería que con esto la compañía Miraflores 28, con lo último que nos ha dicho el señor Vega, es la primera compañía de bomberos que tiene drones, ¿no? ¿Es cierto? De acuerdo a lo que me informó el señor Ernesto Espinosa, jefe de la compañía Miraflores 28, esto les va a permitir que cuando haya un incendio puedan subir el dron y ver desde la parte más alta la situación del incendio, ¿no es cierto? Entonces ayer se han entregado, anteayer, ¿no? Se han entregado los equipos, ayer, y ya la compañía Miraflores 28, con el apoyo siempre de la municipalidad de Miraflores, de acuerdo al acuerdo de consejo, valga la redundancia, aprobado por nuestro consejo municipal, hace esta donación a la compañía Miraflores 28, que ya fue entregada, y esperamos que pueda seguir trabajando como lo ha venido haciendo, con la eficiencia que los caracteriza. A continuación tendremos el informe del comisario de San Antonio, pues todavía no ha llegado el representante de la comisaría de Miraflores. Por favor. Buenos días, señor gerente municipal, miembro del CODISEC. La comisaría de San Antonio en la presente semana ha realizado un total de 4 operativos, personas intervenidas 376, vehículos intervenidos 92, hay un detenido, un requisitoriado y papeletas por reglamento de tránsito 4. Es todo lo que tengo que informar, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor comisario. Tenemos el informe del comandante PNP, jefe de la DIPINCRI, señor Antonio Lamadrid Aliaga, por favor. Señor gerente municipal, tenga usted buen día. Para todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y público presente, tengan ustedes muy buenos días. Para informarle que durante esta semana personal de la DIPINCRI San Isidro Miraflores viene llevando a cabo las investigaciones procedentes de las diversas fiscalías, tanto de Miraflores como también de las otras que están dentro de la jurisdicción. Asimismo, durante esta semana ha habido 2 detenidos por el delito de estafa que se ha suscitado el día 19 en la calle Malecón, 28 de julio, la cual pues han logrado llevarse 30.000 euros y joyas, ¿no? Esos los 2 detenidos se ha hecho de conocimiento de la autoridad fiscal correspondiente y se procede con las investigaciones a fin de dar con los autores intelectuales o materiales del ilícito. Eso sería todo lo que se tenga que informar, señor gerente municipal. Muchas gracias, comandante Lamadrid. La semana pasada, la persona que vino en su lugar señaló que se había detenido alguna persona que estaba cometiendo delitos en la jurisdicción de Miraflores, en el cruce de Ricardo Palma con Paseo de la República. Entonces, a raíz de eso, preocupado, le encargamos al señor Augusto Vega que pueda
hacer las coordinaciones para ver qué estaba sucediendo respecto a la prevención del serenazgo. Horas después me informó que de la verificación que se había hecho, estos actos delictivos se habían cometido en la jurisdicción del distrito vecino, en Surquillo, y no en Miraflores, en la esquina de Ricardo Palma con Paseo República, sino al frente, ¿no? Que compartimos ese límite distrital. Sobre el particular, posiblemente el capitán haya podido dar esa información. Hasta donde yo tengo conocimiento y sobre los hechos que se han suscitado, hubo una intervención en la avenida, incluso en la avenida Bancay, respecto a un vehículo que se estaba dando a la fuga, ¿no? Y que había participado supuestamente, se tenía conocimiento que había participado en dos ilícitos que se había cometido acá en la jurisdicción. ¿No? ¿Sobre ese caso, mi coronel? Me parece que es de otro, pero le agradezco la información. Ya el señor Vega sí quería aclarar respecto a hechos que habían sido, entendería yo, no de personas en carro rasqueteros, sino de alguna persona que cruzaba el límite para a pie, digamos, cometer ilícitos, pero me informaron que esto no había sido así. Muchas gracias, comandante. Llegó el representante de la comisaría de Miraflores, el mayor Alexander Silva Portilla, quien va a hacer el informe que corresponde a la comisaría de Miraflores. Por favor. Señores miembros del CODICE, muy buenos días. Ante todo, las disculpas del caso por el retraso a esta presente reunión. El que habla está en representación del señor comandante Villalobos Olórtegui, toda vez que se encuentra en este momento rindiendo unos exámenes. Sin embargo, le traigo a hacer de conocer de todos ustedes la producción durante la semana del 17 al 21 del presente mes. Al momento se han realizado diferentes operativos policiales en toda la jurisdicción, llegando a tener dos detenidos por delito contra el patrimonio, con daños a la propiedad, y a la vez también por resistencia y desobediencia a la autoridad al momento de la intervención. Se trabajó coordinadamente con la Fiscalía de turno y dichas personas pasaron detenidos. Asimismo, también una persona por el hurto agravado en una tienda Marathon conocida acá en el Óvalo Miraflores. También trabajaba con el Ministerio Público y también pasado detenido. Durante el transcurso de esta semana también se ha dado inicio a unos operativos de acercamiento a la ciudadanía, conjuntamente con cadetes de la Escuela de Oficiales, los mismos que vienen realizando sus prácticas preprofesionales en esta comisaría ya durante el mes. Entonces se está imbuyendo mucho a este personal de cadetes próximos ya a graduarse para que tengan conocimiento cuál es la labor policial, al menos en esta jurisdicción, con qué autoridades estamos trabajando o que se encuentran al 100% comprometidas con la labor de seguridad ciudadana. Es en ese caso que se está realizando a cabo estos operativos en los cuales se hace un control ciudadano y a la vez también se están desarrollando tareas de acercamiento a la ciudadanía, se están conversando con ellos acerca de la problemática en cuanto al transporte público y en cuanto a los puntos críticos también, y repartiendo algunos trípticos relacionados a lo que es seguridad vial. Hecho que se hace de conocer constantemente al comando policial a través de los documentos respectivos. Por otro lado, también se está intensificando el patrullaje policial en los cuatro sectores que tenemos nosotros en el mapa del delito. Se vienen realizando también constantemente lo que es la identificación policial a vehículos mayores y menores, sobre todo a motos lineales. Y al momento toda la producción que podría indicarles a usted. No sé si habría alguna pregunta. No sé si tiene alguien alguna pregunta para el representante de la comisaría de Miraflores. No. Ok, muchas gracias. Solamente para contar, creo sí, que escuché de, sí, por los retrasos que preguntaban sobre una intervención de unas personas a bordo de un vehículo de otra jurisdicción. No,
No era a bordo de un vehículo. La semana pasada el representante de la de Pincri mencionó que había una persona que había cometido actos, algún delito en la esquina de Ricardo Palma con Paseo de la República. Y por dicho motivo coordinamos con el Serenazgo para poder reforzar esa zona por si estos hechos se estuvieran produciendo. Hemos reforzado la seguridad, pero después de ver los detalles se vio que los delitos habrían sido cometidos en la jurisdicción de Surquillo. No sé si hay alguna información respecto a alguna persona que ha llegado a la Fiscalía por hechos cometidos en esa esquina de Ricardo Palma con Paseo de la República. ¿En qué fecha exactamente ha sido? ¿Qué día? No se preocupe, porque la información la tenemos precisa. Sí, lo que sucede es que como fiscalía nosotros hacemos turnos por días, entonces hasta donde yo recuerdo en mi turno no ha habido ningún intervenido. Perfecto, gracias. Solamente algo relacionado a este mismo hecho, para que de repente tenga conocimiento, la semana pasada sí hubo una intervención del personal de la comisaría de Miraflores a un vehículo que en el cual se encontraban a bordo 5 sujetos, 3 adultos, 2 menores, los mismos que habían cometido un delito contra el patrimonio en la jurisdicción de la comisaría de San Genaro, Chorrillos. Y bueno, se logró la ubicación a raíz de una llamada del 105. O sea, el delito había sido cometido en Chorrillos, jurisdicción de la comisaría de San Genaro, circulando por el distrito. Así es, entonces estos sujetos a bordo de este vehículo bajaron por todo el circuito de playas, raqueteando la zona y subieron lo que es Malecón. Y era casi por llegar al Arco Mar, a raíz de la llamada del 105 que alertó este vehículo con la placa y características, un efectivo policial que se encontraba a bordo de una motocicleta, ¿no?, realizando su patrullaje, pudo divisar este vehículo y, sin pensarlo, únicamente intervino al vehículo pidiendo ya posteriormente el apoyo respectivo. Precisamente al bordo del vehículo se encontró también 2 réplicas de pistolas, munición y un celular, y bueno, diversos celulares. Llegó el apoyo policial de la comisaría y fueron trasladados, se coordinó con la Fiscalía de Chorrillos, se hizo el trabajo en la comisaría de Miraflores. Revisando los celulares, se encontró dentro de uno de ellos que estaba el celular de la víctima o del agraviado del delito contra el patrimonio producido en San Genaro. Se hicieron las coordinaciones y llegó el agraviado hasta la comisaría, con la cual ya se trabajó conjuntamente con la Fiscalía de Chorrillos. Dichas personas han pasado detenidas también, tanto los encuentros mayores y menores, con el se trabajó con la Fiscalía de Familia, ¿no? Hecho que fue de repente de conocimiento también del comando y si traigo acotación esto es porque sí, nosotros a nivel de comisaría hemos resaltado bastante el trabajo del efectivo policial que intervino en este caso, toda vez que se trataba de un solo efectivo, que de repente no midió los riesgos, pero sí, imbuido de la labor policial que viene cumpliendo en esta comisaría, atiende únicamente a la inmediata reacción o intervención de dicho vehículo que contaba con las 5 personas. Eso es todo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias al mayor Alexander Silva Portilla. Tenemos programada para hoy la exposición del comandante PNP Carlos Arroyo Abarca sobre el tema diagnóstico situacional operativo de la Comisaría de Turismo, a quien invitamos a llevarla a cabo, por favor. Buenos días, señores miembros de CODISEC. Quien les saluda en esta oportunidad es el comandante Carlos Arroyo Abarca, comisario de Turismo de Lima Sur. Pase, por favor. Bien, para comenzar esta exposición quiero darles algunos alcances acerca del trabajo que venimos realizando en la Policía de Turismo, que está dividida en la ciudad de Lima en 3 sectores, lo que es Lima Norte, Lima Sur y el Callao. Quien les habla, como les manifesté, es comisario de Lima Sur. Ese es nuestro organigrama. Dependemos de una dirección que queda en Magdalena, de una división de turismo, que también queda en la misma sede, viene nuestra comisaría y tenemos subdividida nuestra comisaría en algunos algunas oficinas que se está mostrando en el PowerPoint. Tenemos un oficial de guardia, una sección de investigación de delitos
y faltas en agravio de turistas que queda en la comisaría de Miraflores. Ahí tenemos un módulo de investigaciones y trabajamos con dos grupos de patrullaje a pie que trabajan todos los días, además del apoyo de dos vehículos patrulleros que realizan servicio 24 horas. Cambie, por favor. Bien, la situación en lo que respecta al turismo. Ustedes saben, todos conocemos, que Miraflores pues concentra el 70% de los turistas que llegan acá al Perú, debido, en primer término, a la cantidad de hoteles que quedan en este distrito y también a la seguridad con la que cuenta nuestro distrito de Miraflores. Obviamente que el incremento del accionar delictivo con diversos factores se ha ido notando en los últimos meses, digamos así, no solamente en Miraflores, sino que en casi gran parte de Lima. Cambio, por favor. Bien, la misión de la Policía de Turismo es de planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar acciones referidas al turismo, ya sea nacional o extranjero. Asimismo, investigamos y denunciamos algunos delitos y faltas en coordinación con las de Pincris, no solamente de Miraflores, sino de Chorrillos, Barranco, de lo que abarca nuestra jurisdicción, que en un momento les voy a mostrar. Asimismo, garantizamos la seguridad y protección de los bienes de los turistas y también damos orientación a los mismos. Nuestro personal está capacitado para brindar orientación a todos los turistas en lo que respecta a centros históricos, monumentos, no solamente en Miraflores, sino a nivel nacional. Nuestro personal también tiene conocimiento de algunos idiomas, hay efectivos policiales que dominan hasta 3 idiomas que nos apoyan para poder comunicarnos con nuestros turistas. Cambie, por favor. Bien, nuestra jurisdicción de Lima Sur abarca en realidad varios distritos, dentro de ellos Barranco, como pueden apreciar, son 15, tenemos una jurisdicción bien extensa, por lo cual nuestro personal solamente contamos con 48 efectivos y 2 patrulleros. Tenemos que ver la forma de organizarnos y distribuir para que podamos atender todas las necesidades. Obviamente nuestro comando tiene conocimiento, nos apoyan y tenemos el apoyo de los otros sectores. Cambien, por favor. Bien, la coordinación que realizamos en lo que respecta al distrito de Miraflores, la coordinación que se realiza con la Gerencia de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad, con nuestro coronel Vega García, es constante. También hemos realizado operativos a los operadores de turismo de aventura. También hemos realizado operativos a los hoteles para verificar la documentación en coordinación y con el apoyo del MINSETUR y personal de la municipalidad. Asimismo, realizamos patrullaje integrado todos los días, designamos efectivo policial, un efectivo policial y realiza este servicio de patrullaje con la municipalidad. Pedimos constantemente el apoyo de las cámaras de seguridad, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la cual siempre nos ha brindado para realizar nuestras investigaciones y para verificar el movimiento de nuestro personal. También coordinamos con los jefes de área para realizar algunos eventos, unas charlas. Se han realizado charlas acerca del arresto ciudadano con personal de la municipalidad que nos visitó en las instalaciones de la comisaría de Barranco, que es nuestra sede principal. Eso se llevó a cabo hace como un mes más o menos y seguimos coordinando, pero para seguir dando todas las charlas que podamos para trabajar en forma coordinada con la municipalidad, con los serenos. Cambia, por favor. Bien, las modalidades delictivas que no son ajenas a la ciudadanía, que se presentan en nuestra jurisdicción, son estas: el cambiazo de dólares que se realiza cuando el usuario o el turista trata de hacer alguna compra o algún cambio en efectivo y se realiza el cambiazo por personas inescrupulosas; el hurto que se presenta especialmente en los establecimientos de comida rápida mientras los turistas se descuidan sus pertenencias, entran delincuentes disfrazados o como si fuera
fueran comensales comunes y corrientes y hurtan las pertenencias de los turistas. Estos casos se presentan a menudo, ¿no? Por lo cual se dan las recomendaciones. Otro punto es los bricheros, es un término que se utiliza coloquialmente en nuestro país, de las personas que buscan tener contacto o hacer amistades con extranjeros, ya sean varones o mujeres, en el cual aprovechando de la confianza que brinda el turista, cometen algunos delitos como estafas, hurtos, ¿no? O se aprovechan de su víctima. El robo a mano armada, que fue un flagelo que nos ha azotado los primeros meses de este año, en lo cual se ha controlado felizmente mediante el trabajo coordinado que se realizó entre la policía y la municipalidad. Se ha controlado, como lo vuelvo a repetir, pero ya es conocido, especialmente en los hoteles que se han presentado, ¿no?, a principios de año. Y el bujiazo, que si bien es cierto no se presenta en Miraflores exactamente, pero ha sido en agravio de turistas que llegan a Miraflores. Es en el desplazamiento del aeropuerto al distrito de Miraflores o al retorno al aeropuerto. Cambie, por favor. Bien, este es un cuadro estadístico de denuncias que recibe la comisaría del módulo de investigaciones de turismo, ¿no?, relacionado a hechos denunciados por turistas, y vean ustedes que los hurtos, por ejemplo, esto es del primer semestre, los hurtos son la mayor cantidad, pero apreciemos que, y como les había explicado, se da especialmente en los establecimientos de comida rápida o en los restaurantes, donde por descuido muchas veces del mismo turista se producen. Los hurtos son sin generar violencia, son mediante descuido de las mismas víctimas. Estafas, tenemos denunciadas 3, apropiación ilícita 3, robos, están incluidos los que sucedieron en los hoteles, como les explicaba a principios de año, extorsiones no tenemos, delito contra la vida y el cuerpo y la salud no, libertad sexual tenemos 2 casos que han sido investigados derivados a la de Pincri, y tenemos faltas contra la persona, lesiones no tenemos, en agravio de turistas. Quiero hacer un hincapié en que nosotros vemos lo que es agravio de turistas, no de turistas como agresores o como imputados, solamente en agravio de turistas. No obstante, nuestro personal interviene en cualquier caso, porque no dejamos de ser policías. Intervenimos, tenemos personal de patrullaje que realiza puestos fijos, tiene puestos fijos en diferentes parques, en diferentes museos y lugares, ¿no?, que se han designado diariamente. Cambie, por favor. Este es el mismo, si es un reporte, un cuadro estadístico con los 3 principales delitos, que es el hurto, el robo y la estafa. Vean ustedes el cuadro, que por ejemplo en enero en hurtos había más, 8, ha ido disminuyendo. Bueno, eso va altibajos, tiene altibajos. En lo que es el robo, en febrero, abril, mayo, y ha ido bajando hasta septiembre. Están incluidos acá están incluidos 2 bujiazos que no han sucedido en la jurisdicción de Miraflores. Y la estafa que tenemos en septiembre, hemos tenido una que ha sido ya denunciada, ha sido puesta a disposición, perdón, ha sido transferida a la de Pincri, de un caso que tenemos. Cambie, por favor. Bien, para finalizar, queremos dar algunas recomendaciones que va referida no solamente a turistas, sino también a la ciudadanía en general en el distrito, referido a cuando tengan, por ejemplo, algún motivo de viaje o deseen hacer turismo. Hay que elegir a los proveedores, en este caso a los operadores turísticos, que ofrezcan garantías de calidad. No hay que recibir invitaciones ni paquetes de extraños. Esto sucede por lo general en los aeropuertos o en los terminales terrestres. No camine o permanezca en lugares donde hay mucha gente. Pareciera que fuera en contraposición a lo que dice más abajo, ¿no?, o en lugares desolados. En realidad, cuando hay mucha aglomeración de personas es donde los delincuentes aprovechan y hurtan las pertenencias de las personas, con el sistema que lo conocemos, la modalidad de lanza, que es hurtar del bolsillo de las víctimas. Y en lugares desolados, que acá felizmente no se ha producido en Miraflores, pero sí en algunos balnearios donde los turistas van a divertirse y aprovechan los delincuentes y les hurtan sus pertenencias. También una recomendación que damos para los turistas es portar siempre una copia de su pasaporte y el dinero suficiente para utilizar en el día, pues no necesitan llevar más dinero y no necesitan llevar el pasaporte original, puesto que el recuperarlo es un poco difícil.
evitar conversar con personas extrañas. Hoy por hoy, a veces somos un poco confiados y creemos en las personas. Lamentablemente esos valores se han perdido y ya no son tan saludables. No descuide sus pertenencias, coloque en lugares visibles para su control. Eso va referido a los hurtos que se han presentado en los restaurantes o en los lugares de expendio de comida rápida. Y al momento de viajar o abordar un vehículo, observe a su alrededor, siempre estar atento. Eso se recomendaba, por ejemplo, a los hoteles, que cuando van a despachar a sus huéspedes, tienen que verificar en la calle con sus videos, con sus cámaras, que no haya vehículos extraños, no haya personas extrañas alrededor, puesto que pueden ser posibles delincuentes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta o algo. Muchas gracias, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca. ¿Puedo prender la luz, por favor? No sé si alguien tiene alguna pregunta para el comandante sobre la exposición que ha hecho. ¿No? Ok, muchas gracias, comandante. Vamos a pasar a continuación a las exposiciones de los jefes de área. Vamos a empezar con el jefe de área número 3, el señor Eudaldo Valenzuela, por favor. Buenos días, señor gerente municipal, integrantes del CODICET, vecinos que nos siguen por Mina TV. Durante las presentes semanas en servicio de proximidad a la comunidad, se han orientado a 23 personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las diferentes modalidades de estimación vía telefónica, entregando los números de la CAN y del servicio de supervisor de turno. Asimismo, se ha orientado a 21 cambistas, los cuales están distribuidos en el área 3, impartiendo las medidas de seguridad que deben de adoptar para evitar que sean víctimas de delincuentes, realizándose pruebas con la central, verificando que sus pulsadores se encuentren inoperativos y que sus chalecos pertenezcan a sus propietarios. Pese a ello, el 28 de julio con Ugarriza, el martes 18 de septiembre, al parecer hubo un asalto a un cambista a las 14 horas. Según conversando con el comisario, el cambista no ha denunciado a la comisaría. Asimismo, cuando fue personal de Serenazgo, pudo constatar de que su pulsador estaba en una tienda y se había alejado de su sitio de responsabilidad. Orientación de seguridad conserjes. Se ha visitado a los conserjes de los edificios del área 3, impartiéndoles y orientándoles la seguridad, exhortándolo a que en todo momento se encuentren atentos, entregándole los números de la central y del supervisor de turno. Operativos. Durante la presente semana se han orientado a 11 recicladores en el área 3, enviando 5 bolsas de reciclaje a la compactadora. Operativo de taxistas dormitando. Se han orientado a los taxistas que pernoctan en las avenidas principales del área con la finalidad de desarrollar su integridad física, orientándolos al retiro. En los cajeros automáticos se continúa diariamente verificando los cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de las personas que hagan uso de los mismos. Operativo de construcción civil en apoyo de la policía. El miércoles 19 de septiembre, presente año, a horas 11:25, se prestó apoyo a la comisaría de San Antonio con personal de fiscalización y serenazgo en la obra ubicada en Miguel Aljovín 195. Ahí la policía verificó los DNI de 36 trabajadores con la finalidad de ver si presentaban requisitorias, quedando todo sin novedad. Encargo del comité. Se ha visitado a 23 trabajadores de hoteles sobre las medidas de seguridad que deben de adoptar y estén alertas en todo momento. Asimismo, nos comuniquen ante la llegada y salida de los turistas que se hospedan en los mismos, entregándoles cartilla de seguridad con los números de la central y del supervisor de turno. Durante la presente semana se han recogido un total de 17 parantes, haciendo un total hasta la fecha de 62 durante el mes. Descuidos vecinales. El martes 18 de septiembre, a horas 23:50, personal de Serenazgo observó la puerta de la cochera abierta del edificio ubicado en la calle Sor Mate 240, comunicando al conserje, agradeciendo el apoyo. Y el miércoles 19 del presente, a horas 00:30, también personal de Serenazgo visualizó en Paseo de la República 6339 la puerta de la cochera abierta, pese a que se encontraba
un conserje, el cual se encontraba dormitando, estaba dormido el conserje. Intervenciones resaltantes. El día sábado 15 de septiembre, a horas 21:17, personal de Serenano realizó la entrega de una billetera a su propietario, lo cual que contenía 500 soles, tarjetas de crédito, fue encontrada en la calle General Silva, cuadra 6, quedando agradecido el vecino por la honestidad de Serenazgo. El día miércoles 19 de septiembre, a horas 17:20, personal de Serenazgo capturó a un sujeto, el cual intentaba forzar la puerta del predio ubicado en la calle Jara Ureta 235, comunicando inmediatamente a la central, apoyando el PL 2496, derivándolo a la comisaría de San Antonio. En instrucción al personal, se continúa impartiendo charlas al personal del área 3, incidiendo siempre en el respeto estricto de los derechos humanos, el buen trato al público, el orden, la limpieza, la disciplina, la actitud que deben tener todos ellos, resaltando las buenas intervenciones del personal y que hagan buen uso de los recursos logísticos que le brinda la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo hasta el momento, señor Gerente Municipal. Muchas gracias, señor Valenzuela. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la exposición del jefe del Área 3? Gracias. Permiso. Pasamos al jefe del Área 2, el señor Raúl Ballenas Meléndez, por favor. Buenos días, señor Gerente Municipal, representante del CODICET, vecinos que nos siguen por Mina TV. El Área 2, las siguientes actividades de la presente semana. Operativos de construcción civil. En coordinación con la Policía Nacional, personal de la Comisaría de Miraflores, hemos visitado 6 obras de construcción civil, solicitándoles a los administradores sus relaciones del personal como su DNI. Habiendo realizado a 305 obreros, solicitándoles sus antecedentes y territorias sin novedad. Asimismo, orientamos a los administradores en caso de que se presenten personas con la finalidad de extorsionarlos o pedirle cupos o cobro de cupos. Les dejamos un directorio con los números de la policía, la cámara, la central de Alerta Miraflores, como también del servicio, para que nos llamen inmediatamente a proceder al apoyo. Operativo taxista dormitando. Este operativo lo realizamos en horas de la noche, orientando a los taxistas que se quedan dormitando dentro de sus vehículos, con la finalidad y el objetivo de salvaguardar su integridad física como también de su vehículo y evitar delitos contra ellos. Encargo del comité, operativo de parantes. Esta semana hemos recogido 19 parantes, han sido derivados al depósito de Caleta Talino Miranda en Barranco. En el mes hemos recogido 132 parantes. Visita a los hoteles. Esta semana hemos visitado hoteles, continuamos visitando los hoteles, orientando al personal de conserjes como de vigilantes, el buen uso y manejo del POS, así como que las cámaras de videovigilancia se encuentren operativas. Y también le recalcamos que la llegada de su huésped y salida de su huésped nos llamen para darle el apoyo correspondiente y así de evitar ilícitos de los delincuentes comunes. Servicios de proximidad a la comunidad. Basta de engaños. Esta semana hemos visitado los parques Damosola, Raimondi, con la finalidad de orientar a 42 personas entre madres de familia y trabajadores del hogar a no ser víctimas de extorsiones y llamadas timadoras. Asimismo, le hemos dejado un tríptico con la finalidad de evitar las extorsiones, quedando agradecidas. Cambistas. Esta semana hemos visitado 52 cambistas, en lo cual hemos verificado que los chalecos sean del portador, asimismo que sus pulsadores se encuentren operativos, realizando con la central de Alerta Miraflores ensayos. Asimismo, le hacemos recordar que no se alejen de las zonas de su responsabilidad, a fin de que sean víctimas de ilícitos. Instrucción. Esta semana hemos, sobre las incidencias de la semana, hemos realizado las incidencias de la semana, hemos corregido, hemos puesto nuevas estrategias.
En las intervenciones hacemos conocer al personal el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Sean proactivos. El buen trato al vecino, visitante, turistas, así como también felicitamos a los serenos que han tenido buenas acciones durante la semana. Eso es todo, señor. Muchas gracias, señor Ballenas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el jefe del área 2? Ok, gracias. Finalmente vamos a tener la exposición del jefe del área 1, el señor Juan Pinzás. Muy buenos días, señor gerente municipal, integrantes de CODISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Durante la semana que estamos concluyendo, como un trabajo especial en el área 1, hemos recorrido los lugares comerciales donde se cuenta con el reparto a domicilio de comida, o sea, los conocidos como el servicio delivery, para bajo dos puntos claros, de orden, llevando estas recomendaciones de orden y respeto. Orden definitivamente porque tienen que estar bien organizados para que durante su trabajo no causen molestias a los usuarios de la vía y a todas las personas que de una u otra manera tenemos que estar cruzándonos con ellos. Y respeto al ciudadano, ¿no? Porque hay realmente a veces se presentan comentarios de que se subieron por la vereda, que se metieron por un pasaje o que de repente con la misma caja que de reparto que llevan provocan algunos roces, ¿no? Entonces ese respeto al ciudadano y también el respeto al Reglamento Nacional de Tránsito para evitar accidentes que puedan traer consecuencias como la que sucedió la semana pasada, que fue con consecuencias fatal. Pero a la vez hemos empadronado a estos locales porque tenemos pensado para los días siguientes, en un par de semanas máximo, darles charlas de capacitación para que también hablemos un solo idioma y todos tengan la misma forma de trabajar para evitar todas estas molestias de las que estoy hablando. En cuanto a los operativos, tenemos uno que estamos realizándolo en forma constante, sostenida en el tiempo y en horas inopinadas, que son justamente los patrullajes en los acantilados. Constantemente tenemos que estar previniendo la presencia de mochileros y de indigentes, de que como las pequeñas cuevas que existían antes ahora están tapadas, están bloqueadas, ¿no? Aprovechan de ciertas formaciones de arbustos o de las enredaderas propias del acantilado y se cobijan entre ellas, llevando algunos efectos personales. Entonces el personal constantemente tiene que estar, los seremos tienen que estar constantemente patrullando, ¿no? y vigilando de que no vayan a guarecerse en estos lugares. Continuamos indicando que por sexta semana consecutiva estamos realizando en las calles de Miraflores, en el área 1, la campaña de prevención de robo de vehículos. Pero quiero enfatizar de que esta campaña no la estamos haciendo de una manera simple, sino es previa coordinación y tomando conocimiento de las estadísticas que podemos recibir de la división especializada de la Policía Nacional, que es la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Tenemos estadísticas en las cuales nos basamos y tratamos en todo momento, cuando lo permite el ciudadano, de explicarle de que tengan mucho cuidado con los vehículos cuando los dejan en la vía pública y que por el contrario los aconsejamos de que siempre traten de ponerlo en un lugar seguro, en una cochera, en una playa de estacionamiento, y conversamos acerca de cómo se está presentando el panorama del robo de vehículos y las autopartes de los vehículos, porque si podemos observar ahí, hay horarios, hay estadísticas por clase de vehículo, por modelo, por marca, y no es lo mismo, porque si solo detallamos en lo que es marca, la marca más buscada por los delincuentes es la Toyota, pero el modelo más buscado es el Nissan, ¿no? Y cosas así, sobre todo los días de la semana en que los días de semana y las horas en que se presentan estos problemas. Vamos a ver un video de un minuto, nada más que un minuto, que salió en la televisión justamente que tiene que ver con este tema.
Del 100% de robos reportados, el 11.3% ocurrió en San Martín de Porres. Sigue Los Olivos con 7.7% y Comas con 7.5%. Zonas bastante comerciales. El cono este no está ajeno a esta realidad. San Juan de Urigancho ocupa el cuarto lugar con 6.1% y Atevitarte con 5.9%. Son los distritos de Miraflores, Jesús María, Magdalena, Lince, Lurín y Pachacamac, donde menos robos se reportan. Uno va a ir a una reunión, es preferible dejarlo en una cochera. Hay medidas de seguridad que pueden emplearse en los vehículos, como son pues, un tragagas, un seguro de timón. Y aunque las bandas de robacarros operan de lunes a domingo, son los fines de semana donde más robos cometen en este orden, viernes, sábado y jueves. Pero los zampones también manejan horarios. Los rangos con más incidencia son de 8 a 10 de la noche, de 10 a la medianoche y de 2 a 4 de la mañana. Durante las mañanas de 8 a 10 es cuando menos robos se cometen. Así, desde enero hasta septiembre de este año, 89 bandas de robautos han sido desarticuladas, 40 armas de fuego incautadas y 389 personas han sido detenidas. Si usted es víctima de robo de su vehículo, no dude en comunicarse al 105 o al 328-0573, número de la DIPROVE. Como ven, no solo estamos al tanto de las coordinaciones realizadas con la DIROVE, sino también estamos pendientes de cualquier información que nos pueda ayudar a contrarrestar, buscando en todo momento estar al tanto y un paso adelante ante esta situación delincuencial. Bien, a ver, en cuanto a los encargos del comité, siempre atentos a la detección de parantes en la vía pública, se han recogido 45, lo que hace un total de 184 en el mes. Asimismo, la otra actividad que no dejamos de realizar y hasta el momento hemos logrado ya bajar a cero el índice delincuencial es en respecto a la seguridad en las construcciones, que cada día hay más construcciones en el distrito de Miraflores y estamos al tanto de que no haya ningún tipo de problema, tanto con los trabajadores como con el material que utilizan, sobre todo en horas de la noche. Estamos en constante coordinación con el sistema de vigilancia de cada obra. Ha habido intervenciones resaltantes durante la semana, en las cuales, tenemos en el puente Angamos, en el lado de Surquillo, hubo el arrebato de un celular, cruzó hacia Miraflores y fue capturado por el sereno de servicio y apoyado de inmediato por la Policía Nacional. También a la altura de la cuadras 8 de la avenida Santa Cruz, se pudo observar una persona que estaba sustrayendo un celular del interior de un local comercial. También fue comunicado de inmediato el sereno, quien lo pudo intervenir en plena vía pública y se llamó de inmediato a la policía. Hemos tenido también una muy buena intervención, esto ha sido a la altura en la cuadra 6 de la avenida Pardo, donde un delincuente asaltó una farmacia en esa cuadra y cuando se daba la fuga fue alertado por uno de los trabajadores. El motorizado de servicio, pese a que vio que corría el delincuente con un arma en la mano, ¿no?, lo siguió, lo enfrentó y de inmediato cruzó, casi paralelo al hecho, cruzó la avenida Pardo, el sereno de servicio táctico del área 2, porque ahí compartimos la frontera con ellos. Llegaron a reducir al delincuente, lo llevaron al local donde había producido el hecho. Y bueno, se pudo constatar de que el arma era una réplica de una pistola, a Dios gracias, y fue reconocido por los agraviados y la policía llegó de inmediato para podérselo trasladar a la comisaría de Miraflores. Aquí podemos resaltar en verdad que ha habido un riesgo por parte de ambos serenos que han enfrentado a una persona que aparentemente estaba armada, lo que pone en evidencia pues el valor de esta gente. ¿Perdón? No, sigue nomás. En cuanto a la instrucción,
En esta oportunidad, aparte de la instrucción que se da al personal en la formación, también hemos coordinado con los operadores de la central, con quienes se ha tocado temas sobre los planes de patrullaje que tenemos presentes, también acerca de dispositivos de servicio, hojas de ruta y sobre todo la coordinación que debe haber constantemente entre los operadores de las cámaras con el personal de campo de serenazgo para que pueda haber un mejor servicio al servicio de la sociedad. Finalmente, quiero tocar un punto muy rápido. Han habido comentarios vecinales de que no hay mucha seguridad en las zonas donde están construyendo los puentes actualmente, es el puente Junín y el puente Leoncio Prado, los que nos van a conectar con el distrito de Surquillo. Quiero comentar de que el servicio en estos momentos y toda la semana y los días anteriores ha estado presente. Tenemos parte con la Brigada Canina y también con servicios tácticos, y cuando se inauguren estos puentes también estaremos ya con el dispositivo de servicio pertinente para poder darle tranquilidad al vecino miraflorino y a quienes visiten el distrito. Es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Pinzas. ¿Puedo prender la luz? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, muchas gracias. No sé si alguien de la mesa tiene algún comentario, algún informe que dar. Sí, por favor, señor Bertín Díaz Agostinelli. Muy buenos días, señor gerente. Buenos días, miembro del comité y amigos vecinos televidentes. Quiero referirme, señor gerente, a la solicitud a nombre de los padres de familia, a nombre de los vecinos del colegio Rebeca Carrión. Resulta que en este colegio, en la zona de este colegio, les explico, frente al colegio hay unas bancas. En esas bancas pululan gente de mal vivir, donde beben alcohol y otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿A qué hora se da esto? Bueno, a cualquier hora. La gente esa que polula esa zona, en cualquier hora, en la noche, en el día, en cualquier hora. Hace 2 días había un incidente con una madre de familia, la falta de respeto verbal. Y esto corroboré con la doctora Gloria Gorbacho, que hicimos un periplo por dichas zonas críticas, donde ella corroboró que efectivamente esa zona se ha vuelto álgida. Lo mismo sucede, bueno, en conversaciones con el señor Augusto Vega, él me dio explicaciones razonables, por supuesto, por qué no se pudo poner las cámaras. Pero yo quería precisar que debe haber más serenazgo en esa zona. Este caso sucede también en el colegio Cipión Llona, que una profesora ha sido asaltada hace 3-4 días saliendo del colegio. Tampoco hay cámaras. Ojalá se pueda reforzar más esa zona. Sí. Lo hemos escuchado atentamente, nos preocupa que se den estas situaciones y que nosotros como municipalidad no estemos poniendo la seguridad a través del serenazgo para prevenir estos hechos. No sé si tenemos alguna denuncia de este robo que dice el señor Díaz Agostinelli a una profesora. No, no tengo conocimiento, no tengo reporte. De todas maneras voy a coordinar al término del evento con el señor representante de la Junta de Vecinos. ¿Y la comisaría de Miraflores tiene la información? No. Nosotros sí desplegamos diariamente los horarios, al menos de ingreso y salida de escolares de algunos colegios acá de la jurisdicción, pero no teníamos conocimiento de esto. ¿Incluido el colegio Rebeca Carreón, donde dice el señor que ha sucedido el hecho? En esa zona hicimos una ronda con el comisario superior de la Cruz. ¿Con De La Cruz? Él tiene conocimiento al respecto. Y no solamente un robo, había varios robos por esa zona. Es por eso que siempre hacemos ronda y estamos atentos a todo eso, esas vicisitudes que hay en diferentes zonas, ¿no? Más que todo en el colegio Rebeca Carrión, donde hay alumnos, profesoras. Ok, señor Bertín Díaz, muchas gracias. Estoy encargando al señor Augusto Vega, por favor, verificar esta información y tomar las medidas para que, de haber sucedido estos hechos, no se vuelvan a repetir. No puede ser que en la puerta del colegio, como dice el vecino, se sucedan
hechos delictivos. Sí, la doctora Janet Bernal, de la primera Fiscalía Provincial de Miraflores, también ha pedido el uso de la palabra. Sí, quisiera comentar un caso que hemos visto en mi fiscalía hace una semana más o menos, para que los vecinos miraflorinos estén atentos también y eso evite que se cometan más delitos y así también nosotros poder ya no ver esos casos, ¿no? O sea, sí tomó conocimiento de un caso. Sí. Es un caso sui generis, porque no lo había visto nunca antes. Entonces quiero comentarlo para que estemos atentos. Hace como 3 semanas nos informaron que un vecino miraflorino había sido víctima de robo acá en el distrito de Miraflores con un vehículo, como lo que le llaman secuestro al paso. Pero en realidad el vecino, el agraviado, que era un joven, no nos contó la verdad, ¿no? Entonces nosotros asumimos competencia pensando que el hecho había ocurrido en Miraflores. Y tanto es así que la DIRINCRI de la Avenida España, la policía de secuestros, nos pidió la detención preliminar de uno de los sujetos que presuntamente habría cometido el robo. Bueno, nosotros hicimos toda una labor al respecto ante el juzgado penal de turno y finalmente, después de varios días, nos otorgaron la detención preliminar. Posteriormente, cuando se detuvo a uno de los implicados que participó en el robo, el agraviado finalmente cuenta la verdad, al igual que el detenido. Y nos dicen que a través de un aplicativo que se denomina Grindr, G-R-I-N-D-R, ¿ya? Se captaba a personas por sus preferencias sexuales y se concertaba una cita con estas personas. Y lo citaban, por ejemplo, en este caso lo citaron al agraviado en Chorrillos, y supuestamente para tener una cita, ¿no? Y una vez ahí en Chorrillos abordó un vehículo con el que iba a tener la cita y se trasladaron a un inmueble. Ya dentro del inmueble, en una de las habitaciones, le dicen al agraviado que no se trataba de una cita, sino que era un robo, ¿no? Y lo retienen ahí y le sustraen sus tarjetas, le piden la clave, participan otros sujetos más en dicho robo y sustraen pues el dinero de sus diferentes tarjetas y además le piden también al agraviado que llame a sus amigos para que le depositen dinero a sus cuentas. Pero el gran error del detenido fue que o era un novato o no tenía mucha experiencia, no sé, pero se hace depositar a su propia cuenta. Entonces es ahí que nosotros podemos identificarlo, ¿no? Pero en sí ese caso, ya cuando el agraviado cuenta la verdad y también el detenido, ese caso en puridad no nos correspondía ver, porque los hechos habían ocurrido en Chorrillos, no en Miraflores, ¿ya? ¿Y por qué fue hecha la denuncia acá? ¿Por una facilidad? Porque el agraviado inicialmente mintió. No quiso contar no quiso decir su orientación sexual, entonces supongo por un poco de vergüenza, pudor, ¿no? Y solo dijo que salió de su casa, que vive en Miraflores, y que ahí nomás lo interceptaron, ¿no? Bueno, para no perjudicar la investigación, porque trasladar ya el caso a la Fiscalía de Chorrillos iba a ser un gran problema, y estábamos con el plazo de la atención preliminar solicitada por mi despacho, simplemente optamos por asumir el caso, ¿no? Y finalmente lo denunciamos a ese señor y a otro sujeto más que había participado en dicho robo, quien tenía ya detención incluso domiciliaria, ¿no? Entonces, por delitos similares, y finalmente se pidió la prisión y nos concedieron pues la prisión para ambos sujetos. Esto es para que los vecinos miraflorinos, nuestros familiares, ¿no? Porque no solamente puede ser que se contacte por este aplicativo a personas con cierta orientación sexual, sino puede ser a cualquiera, ¿no? Incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, muchas gracias, doctora. Ya entonces también queda el señor, como lo dije, Vega, encargado del tema del que ha mencionado el señor Díaz Agostinelli. ¿Alguien tiene alguna otra intervención? Ok, muchas gracias entonces por la participación de todos hoy y damos por concluida la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 34 del presente año y 367 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz en el año 2011. La próxima reunión del CODISEC va a ser descentralizada, de acuerdo a lo que se acordó la semana pasada, y va a ser en el Parque Garcilaso de la Vega. El señor Augusto Vega les enviará un correo en los próximos días confirmando esto y dando las indicaciones de la ubicación exacta, que es un parque en la avenida Roque y Boloña, una calle, un pasaje peatonal transversal. Muchas gracias y buenos días.